No sé qué hora es, pero siento que he dormido mucho. Quiero aprovechar para contarles algo maravilloso. Conocí a un chico. Me comentó que vivía en esta casa y justo había venido a recoger unas cosas que dejó. Desde el principio conectamos. Creo que tuvimos química y así transcurrieron los días. Pasábamos mucho tiempo juntos. Parece que tenemos muchas cosas en común. Y todo empezó a encaminarse de la mejor manera. No puedo describirlo con palabras, pero realmente creía que era el amor de mi vida. Deseaba recordar dónde tenía guardado el anillo de compromiso que él me dio. Además, preparé una cena deliciosa en donde podré lucirlo perfectamente. De verdad me había enamorado, y él también de mí. Sigo sin saber qué hora es, y no entiendo por qué está tardando demasiado en llegar. Y eso me puso angustiada y ansiosa. Pero al fin llegó. Y como siempre fue maravilloso. La cena exquisita y las flores que me regaló son hermosas. Pero me estoy empezando a hartar de sentirlo y no verlo. Lo sentí en cada rincón de esta casa y no estaba. Siento que nuestro amor es a medias y yo deseaba estar con él para toda la vida. Pero parece que nos encontraríamos en la eternidad. Te extraño demasiado. La vida no tiene sentido si ya no estás. Por eso fui a buscarte, para estar a tu lado. Por eso hice lo que hice. Porque te amo. Y siempre seré tuya. Nos vemos en el más allá. Con amor, Antonella.